Bueno, amigos, hoy vamos a hacer un pollito, como dicen aquí en mi casa, a la sartén, ¿vale? Es una manera muy sencilla y muy fácil. Facilísimo, ¿vale? Y válida para dieta, porque se usa muy poquito aceite, ¿vale? Entonces, os digo, unas zanahorias. Yo puse dos, eran grandes, entonces, bueno, hubo que... Pero bueno, con una te llega también para estas piezas de aquí. Eso también va siempre en el tema de cuántas piezas de pollo vayas a hacer, ¿vale? Un pimiento pequeño, pimiento morrón, de esos normalitos, una cebolla normal con 3 o 4 dientes de ajo y nada, y la parte del pollo que tú quieras, ¿vale? Te vale para pollo, inclusive te vale para costilla, te vale para otras cosas. Simplemente que sabéis que la cantidad de tiempo no es lo mismo para un pollo que para una costilla de cerdo o para un cacho de un lacón, pero el cocinado sería lo mismo, ¿vale? Hoy vamos a hacer pollo, entonces vamos para la sartén y os voy diciendo porque es muy fácil y no hace falta mucha explicación. Bueno, voy a echar ya, porque tengo caliente ya la sartén, siempre lo hago. Cuando me pongo a picar, cuando me pongo a trocear y todo, a preparar todo lo que me hace falta, pongo la sartén ya al fuego poco a poco, a mitad de fuego, porque así la sartén no sufre tanto, ¿vale? Un aceitito de oliva, mirad, se da una cuchara de aceite, como mucho, pero bueno, le podéis echar más si queréis, pero yo cocino con poco aceite y bueno, me he acostumbrado y realmente pues las comidas también saben bastante bien. Bueno, ya tenemos aquí, yo le voy a echar cúrcuma y nos encanta la cúrcuma, por lo menos como especia da un sabor, una cuchara de estas de café, de estas de postre. La vais a poner a la calor, ¿no? Y ya vais a notar ese olor de la cúrcuma. Hay mucha gente que no cocina con ella, pero es muy sana, chicos. Si vais a utilizar colorante, colorante no os aporta nada, nada de nada. En cambio la cúrcuma, no soy médico para deciros lo que os aporta, ni dietista tampoco. Pero hay mucha gente que pierde su tiempo investigando en lo que es las cosas que comemos. Escuchar una cosa que nos dije que tenía en la licuadora. Vale, si tienes licuadora o batidora o simplemente en cachos cortados con un cuchillo. Cada uno hace las cosas a su manera, ¿vale, chicos? Yo lo paso en la licuadora porque realmente, bueno, tengo la licuadora ahí al lado y metí 2 tomates y quedan súper picados. Vale. Para esta salsa, de cualquier manera que tú pongas el tomate, te va a venir bien, ¿vale? O sea, que si lo quieres echar en daditos, mirar aquí. Esto porque no lo estáis oliendo, pero cualquiera que esté cocinando a menudo sabe que ahora vienen los buenos sabores. Y sin aceite, os fijáis, y no pegó. ¿Veis que no pega? Vale. Entonces, yo digo una cosa. Casi 4 euros que vale aquí un aceite bueno. Bueno, todos los aceites son tan buenos como dicen, ¿eh? Porque mezclan aceites de mal... No son malos tampoco, pero son de girasol, mezclado con oliva. Inclusive después de sacar el aceite de oliva están los orujos. Esos orujos que pone orujo de oliva, que bueno, para freír un día. Yo, por ejemplo, para freír uso girasol, pero porque no frío mucho en casa. Puede ser un día, ¿vale? Puede ser un día a la semana o dos, como mucho. Habrá semanas que si nos apetece hacer alguna cosilla, pues sí, pues no. Estas sartenes o las que queráis comprar, ¿vale? Que no peguen, ya os dan para cocinar sin aceite, vale.
Voy a echar un poquito de aceite, de sal, perdón. Me estoy enrollando mucho. Vale. Y ahora, bien, visteis la dificultad del plato. Ninguna. Entonces vas ahora a poner las partes de pollo que tú hayas elegido para este plato. Vale. Podéis hacerlo también de la otra manera. Podéis pesar el pollo si queréis, si os da un poquito de reparo o no os gusta así el pollo. Lo podéis pasar primero, le dais colorcillo y después lo retiráis y hacéis el sofrito. Vale. También es factible. Entonces, ahora hay gente que le añade un poquito de agua. Le podrías añadir unas patatas. Si quieres, con un poquito de agua, metes unas patatas ahí, pero poco, ¿eh? O sea, estamos hablando muy poquito. Yo inclusive creo que le voy a echar unas patatas, pero en cuanto arree un poquito el agua, el pollo. Vale, y si no, pues mirad. Primero voy a echar las patatas, que las voy a pelar y las voy a echar. Y después veo si le hace falta más agua o no, ¿vale? Porque eso también tienes que calcular que la olla esta es pequeñita y es baja. Y solo me hace falta una patata por plato y ya estaría. Y eso se cocina ahí de cualquier manera. Bueno, ves que ya está hirviendo así. Esto lleva 5 minutitos. A fuego despacito. Mientras que estuve pelando ahí unas patatitas. Y lo que os decía, al ser bajo, si fuera una olla más alta no me importaba. Pero como no sé la cantidad de líquido que me va a caber aquí, pues lo que prefiero es ponerle las patatas. Es como a tu persona se lo haces en una sartén, ¿vale? Porque no necesita mucho líquido esta receta. De hecho, ya lleva el tomate, lleva la cebolla y lleva el pimiento, ¿vale? Entonces, esto, te digo yo, que no le hace falta líquido ninguno. Pero bueno, de todas maneras, tengo aquí un caldito al lado, que estoy haciendo una sopa. Y le puedo echar así un poquito de caldo de aquí de la sopa. Vale. Pero bueno, eso ya os digo que no les hace falta mucho para eso, ¿vale? Y lo vais a dejar cocinando a fuego lento ahí. Bueno, tengo que deciros que lo tengo a fuego muy bajito, porque estos son platos que no llevan mucha prisa, son platos que se hacen despacito, al chuchú, que por eso saben tan ricos. Y ahora lo que le estoy añadiendo, pues lo que os dije, le puedes añadir cilantro. Yo en mi caso estuve buscando y lo terminé, bueno, pues perejil. Y ahí se lo dejo. ¿Vale? Perejil pijado. Y nada. Y así lo vas a dejar hasta que esté todo blandito. Las patatas, el pollo. Y como es a fuego muy bajito, no se te va a deshacer nada. ¿Vale? Como mucho, añadirle así un meneíto, si quieres, para saber cómo está la salsa. Sigues tapando y hasta que se acabe. Rosita. Ya las patatas están súper blandas, Bueno, pues al chun chun y al poncho pum, a esto le hace falta, entre pitos y flautos, unos 40 minutos, ¿vale? De cariño. Mira, y dependiendo de la patata se te van a romper, porque van a estar cocinadas. Os voy a poner un platito, y así ya veis... cómo queda en el plato servido. Mira qué salsa. Bueno, me salió así bien jugosito. Tengo que deciros que la salsa es una salsa gordita. ¿Veis cómo queda? Es una salsa que es muy gordita. Fijaros de cerca. Y con lo cual sabéis que es muy rica la salsa, porque al llevar la patatita,
Ya va. No me digáis que no tiene buena pinta. Bueno, el que le quiera echar patata, más patata. El que le quiera echar cualquier otro tipo de cosita, ya sabéis que puede, ¿eh? En casa cada uno cocina como quiere. Fijaros qué maravilla de pollo echamos sin aceite y sin trabajo ninguno. Solamente picar los ingredientes, ¿vale? Menuda pinta, más buena. ¿Eh? Jesús. Mira para aquí. Bueno, como dije antes, espero que os haya gustado el vídeo, la receta y que me regaléis el dedito y si puede ser regalarme también un corazoncito en los comentarios. Que sabéis que si no me lo comentáis, después no me lo enseña, ¿vale? Venga, un abrazo para todos y nos vemos en mi próximo vídeo, chicos.